Millonarios crecen su fortuna. La riqueza de los cinco hombres más ricos de México creció 226% durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay un empresario de los grandes que haya fracasado. Al contrario, todos han tenido utilidades. De acuerdo con datos del ranking de millonarios de Bloomberg, la riqueza de Carlos Slim, dueño de América Móvil y quien se ubica en el lugar 16 entre los más ricos a nivel mundial, creció 78% al pasar de 52 mil a 94 mil millones de dólares. Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México, incrementó su fortuna 944% al pasar de 3.600 millones de dólares a 37.800 millones para ubicarse entre los 50 hombres más ricos del mundo, según la lista de Bloomberg. Algo similar pasó con Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, cuya fortuna se incrementó 28% al pasar de 10 mil a 13 mil millones de dólares, a pesar de su negativa de pagar adeudos fiscales de sus empresas estimados en 63 mil millones de pesos. Alejandro Bailleres, dueño de la minera Peñoles y el Palacio de Hierro, también aparece en la lista de Bloomberg con una fortuna estimada de 6.900 millones de dólares, al igual que Juan Beckman Vidal y su familia, dueños del tequila José Cuervo y cuya fortuna alcanzó 6.700 millones de dólares. La riqueza de los cinco mayores magnates de México suma 158 mil millones de dólares, equivalentes a 8.8% de la economía mexicana, de acuerdo con datos del Banco Mundial. El tema ha generado polémica debido a la oposición de magnates como Slim a la reducción de la jornada laboral de los mexicanos o la manera en que Grupo México ha evadido su responsabilidad de resarcir el daño ocasionado por el mayor desastre ambiental tras contaminar el río Sonora y afectar a miles de personas. ¿Y tú qué opinas?